a Mi Parque Tu Casa, este programa que está cargado de buena energía, de buenos profesionales que nos van a ayudar a tener hábitos de vida saludables, que vamos a estar hablando durante todo el programa sobre temas muy interesantes que quizás a usted o a algún amigo, familiar le pueda servir. Desde ya le decimos la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos llamen y obviamente se interesen y conversen con nosotras. Sandrita, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. Hoy es jueves. Ya, sí, señora. Jueves, 14 de enero, Cielo Azul, en la ciudad de Medellín. Iniciábamos con esa estampa maravillosa, este programa de Mi Parque Tu Casa. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes, como lo dice Manu. Cada mañana venimos con alegría a entregarles profesionales precisamente de esa vida saludable que queremos, y esto incluye muchas especies. Por eso sí, hoy vamos a hablar de gatos, y bien importante porque yo creo que ese tema de los gatos, cuando una persona no tiene esta mascota, necesita entender mucho. El gato suele ser, o es, no sé si será un mito, lo vamos a discutir ahora más adelante con nuestra invitada, que es fácil de tener, que no requiere muchos cuidados, que prácticamente va por libre, él va solito por la vida, y no, requiere muchos cuidados. Ese será uno de los temas que tenemos esta mañana en Mi Parque Tu Casa. Así es, y me encanta porque ustedes, televidentes, los que nos acompañaron el año pasado, saben que yo soy mamá de dos gatas, entonces soy feliz de hablar de los felinos, pero también vamos a hablar con un tatuador sobre el tema de los tatuajes. ¿Qué tengo que ver con este profesional? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo sé que yo soy, mi piel es apta pues para que se pueda hacer un tatuaje? ¿Qué tengo que identificar en, cuando se está sanando, cuando esté haciendo? ¿Qué tengo que tener alerta con esto? Y por supuesto, ¿cómo buscar a este profesional para que se haga de una forma correcta? Vamos a hablar también de ese tema, así que ya saben, 268-6033. Y otro tema que les traemos esta mañana es la ropa deportiva y su funcionalidad, porque muchas veces decimos, voy a hacer deporte, quiero hacer ejercicio, pero ¿cuál es la prenda adecuada para hacerlo? Es lo mismo si me pongo una sudadera en algodón o si utilizo una licra especial con la que vaya a estar más cómoda, con la que el ejercicio vaya a salir de mejor forma, y más allá es cómo me siento. Así que hoy hablamos precisamente de este tema. Así es, entonces nos conectamos en este momento con Mi Parque Tu Casa para que ustedes tengan muy buena actitud, para que sintonicen, pero sobre todo iniciamos con esa frase del día, con esa conexión, ese mensajito que tenemos para ustedes acá desde Telemedellín. Siente el amor en ti. Es infinito, sin límites, eterno y abundante. Conecta cada ser del planeta y más allá. Conéctate con este amor. Ámate, ama a tu prójimo. Usa este amor para inspirar un cambio positivo. Utilicemos siempre el amor para inspirar cambios. Ese es el mensaje que tenemos hoy en Mi Parque Tu Casa, y de esta manera y con este mensaje iniciamos. Ya tenemos nuestra primera invitada, ella es María Soledad Solórzano, etóloga felina. Con ella hablamos precisamente de ese comportamiento gatuno, vamos a aprender, y la invitación, si usted tiene gatos o si no los tiene y los quiere tener, llámenos al 268-6033 para que aprendamos todos juntos. Así que le damos la bienvenida, María Soledad, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy feliz de estar acá, y como abrieron el programa, los felicito porque independiente de la mascota que sea, el ingrediente principal es el amor. Así es. Entonces muy importante que arranquemos por ahí, muchas gracias. Muy bien, el amor por, y el respeto por los animales, y entender que son hijos que tenemos en la casa, o son ese compañero que no es, es que usted no va y regala a la mamá, usted no va a regalar el hijo, no. Si usted decide adoptar, hágalo con responsabilidad, y usted no sabe las bonitas experiencias que le puede dar los gatos. Entonces, María Soledad, tenemos que entender que hay una gran diferencia pues en las mascotas más comunes que podemos conocer y que tenemos en la casa, pues el perro y el gato, ¿cierto? Total. Entonces, hay que entender que hay varias diferencias entre estas dos mascotas, en estos dos animales. Si en este momento alguien está decidiendo y dice, bueno, yo este año voy a adoptar una mascota y, no sé, me quiero inclinar como por el gato, ¿qué tiene que saber del felino? Bueno, sí, muy importante porque, como decían ahora, las preguntas se hacen antes de y no después de, porque es un compromiso para toda la vida, no es un ensayo, no es un capricho. Muchas veces los hijos tienden a decir quiero una mascota y quiero una mascota y quiero una mascota, y a veces los papás no saben si es la edad apropiada, si están dispuestos toda la familia. Entonces yo pienso que como abrebocas en general es que sea un consenso familiar, ¿cierto? Porque toda la familia tiene que estar de acuerdo. Sí. Segundo, que sepan que es un compromiso, como hablábamos, de amor y responsabilidad y compromiso para toda la vida, que no es un ensayo, que es un ser vivo, que tiene emociones y que no podemos estar ensayando a ver cómo nos va. Y precisamente para no cometer esos errores, tener claro qué implica tener un gato, porque es que los gatos son concebidos como un lindo gatito, por decirlo así, y sí, son lindos gatitos, pero detrás de ese lindo gatito hay un gran felino que, hablando de especies grandes y especies menores, pues los gatos son primos de los grandes depredadores que vemos en la televisión, que son felinos, y cuando nos llevamos un gato a nuestra casa se nos olvida esa parte que es, digamos, característica de su especie. Además, no están tan domesticados desde hace tanto, pues mejor dicho, llevan mucho menos tiempo domesticados que los perros, entonces ellos conservan su naturaleza mucho más. Entonces, cuando hablamos de un felino, no es que yo vea la televisión y por allá ellos son así, no, tu gato cuando lo llevas a tu casa es exactamente a ese gran felino, solamente que guardadas proporciones, pues obviamente es doméstico y les damos de comer, pero tiene todas esas características. Entonces, ¿qué significa eso a la hora de tomar una decisión? Pues que necesita un ambiente enriquecido para poder satisfacer sus necesidades felinas, porque ellos son depredadores. Debemos de jugarles. Cuando nosotros tenemos cuando se toma la decisión si perro o gato, una de las grandes preguntas o lo que conocen las personas es, yo no me voy por perro porque los perros hay que sacarlos todos los días a hacer sus necesidades y yo no tengo tiempo. Eso está bien. Pero ¿sabes cuáles son las necesidades de los gatos para saber si sí o si no? A los gatos, por ejemplo, así como a los perros hay que sacarlos, si es una necesidad, a los gatos hay que jugarles porque son depredadores. Entonces las personas no se comprometen en eso y simplemente dicen, ah, bueno, no, como ellos autorregulan la comida, van al baño y es un lindo gatito, yo no necesito nada. No, hay que enriquecer el ambiente, hay que jugarles todos los días, hay que saber que los gatos son una especie semisociable, no son tan sociables como los perros y como los seres humanos. Entonces ellos no son para andar de arriba para abajo, ¿por qué no tenemos un gato acá en el programa? Porque se estresan muchísimo, o sea, tiene que ser un gato preparado, ¿cierto? Y con una personalidad para poderlo tener acá. O sea, es posible, pero no es lo general. Entonces ahí tenemos que entender que si queremos una mascota para tenerla de arriba para abajo, o que nosotros viajemos mucho y queramos llevárnoslas para todas partes, tampoco es la mascota. Ahí estamos viendo unas imágenes precisamente de los gatos. La verdad es que son unos animales muy lindos y la gente a veces piensa, yo creo que erróneamente, que son como unos peluches, ¿cierto? Como unos adornos en la casa que van ahí, lo decía al inicio también, como por libre, entonces no me tengo que preocupar por ellos. Y yo creo que es muy importante que empecemos entonces a entender cómo domesticar a un gato, si se puede hacer y cómo sería, que María Soledad nos explique un poco cómo se haría eso. Bueno, y empatando con eso que estás diciendo, hay otra característica que a veces las personas tienen una expectativa diferente, y es que los gatos son muy independientes. Entonces las personas quieren como las facilidades del gato en todos los sentidos que mencioné ahora de su diario vivir, pero pues no son conscientes de que un gato tú no lo puedes tener a toda hora encima contigo, porque precisamente como es menos domesticado, pues durante menos años, el gato conserva mucho esa independencia, entonces es muy solitario y eso hay que respetárselo. Y se agobia seguramente. Claro, entonces a veces hay problemas con las familias porque te dicen, no, es que mi gato está súper agresivo, es que no, de verdad, no recibe ninguna caricia, responde como de una manera negativa, y claro, es porque primero no lo sabemos leer y segundo no los entendemos como especie y los estamos cogiendo y molestando todo el día como si fueran perros, porque los malinterpretamos. Y a los gatos hay que darle su espacio. Mejor dicho, tú llamas un gato y se va para el otro lado. O sea, es totalmente diferente al comportamiento de un perro. Pues hay algunos que sí tienen personalidad perruna, pero son las excepciones. Pero en general, los gatos es en el momento que ellos quieran, donde ellos quieran, en la parte del cuerpo donde ellos quieran y en la dosis y cantidad que ellos quieran. Entonces eso hay que saberlo respetar. Pero también hay que dejar claro, porque siento que muchas personas dicen, es que los gatos, pues, ¿para qué un gato si no son amorosos? Y los gatos son muy, muy amorosos. O sea, yo les puedo decir que mis dos gatas, claro, tienen personalidad súper diferente. Olivia Elena es una gatica de raza, es una persa, y Milagros es criollita. Y Milagros es más apegada, más amorosa, y Olivia sí es un poquito más distante. y uno tiene que aprender a entender la personalidad, así como usted entiende la personalidad de sus amigos, que es muy diferente. Entonces, claro, ya tengo el gatico, tiene 2 meses, está en la casa, debo de tenerle el arenero, su camita, le gustan muchísimo las cajas, y es un gatico que empieza a llamar mucho la atención y empieza a chillar mucho, a llorar mucho. ¿Qué puedo hacer ahí? Que es una de las inquietudes que nos mandan en este momento. ¿Qué puedo hacer si tenemos a un niño en la casa que fue el que quiso tener el gatico, donde hay una familia, pero no es su primera vez y no tienen ni idea qué más pueden hacer como para prestarle atención o para calmar a ese gatico? Bueno, ahí dijiste algo muy importante y son las edades también. Yo pienso que antes de tener un gato hay que preguntarnos los hijos cuánto tienen, porque cuando están muy bebés, los humanos estoy hablando, y digamos la edad apropiada es que los niños ya tengan una edad donde entiendan y respeten al gato, porque eso es otra cosa. Cometen el error de que quiere un gato y todavía no lo sabe pues respetar, y ahí es donde los gatos se estresan. Entonces lo ideal sería que el niño tuviera unos 6, 8 años donde ya entiende que es un animal, que hay que respetarlo, que no es un juguete, que no se le jala la cola todo el día, que se le coge los bigotes, que se estripa, que se... O sea, ahí hay que tomar decisiones como en el momento apropiado, es lo que te decía. Y digamos, cuando llega un gato, bueno, ahí te voy a complementar todo lo que dijiste, un tema súper importante, porque si no, no hay con quién trabajar, o con quién tener, o a quién amar y a quién cuidar, son el tema de las mallas. Hay que tener mallas de seguridad en todas las ventanas y todos los balcones, porque ahorita hablábamos de que tenemos un depredador, tenemos un felino, y ese instinto no se educa. Por más que queramos hacernos los locos, es un requisito y es indispensable, porque es muy complicado mantener un gato y decir que nosotros controlamos la situación, porque en segundos, vayan a una clínica, miren todas las historias, eso es muy duro que, nosotros que supuestamente los tenemos para protegerlos, pues tengan un accidente. Entonces, cuando ellos están generando, digamos, mucha demanda, o que están como, que se ve pues que están como no sé, como pidiendo atención, lo más importante es jugarles, pero hay que jugarles de una manera adecuada. Por ejemplo, no se les debe jugar nunca con las extremidades, es uno de los grandes errores que cometemos por facilidad, por comodidad, que estamos en la cama y entonces le jugamos con la manito, con el pie y no sé qué, y después lo llaman a uno y le dicen, María Soledad, es que el gato, claro, el gato ya creció y ya no es tan, digamos, divertido, que a las 3 de la mañana tú tienes que madrugar y el gato no te dejó dormir toda la noche, pero es que él no sabe diferenciar a qué horas y cómo. Es que él lo está moviendo porque está dormido y lo está moviendo en este momento porque me está jugando, él no sabe diferenciar, simplemente eso se movió, yo juego. Entonces son las horas también, ¿cierto? En qué momento les jugamos y no con las extremidades, porque ahí los estamos confundiendo, y después sobre todo porque nos empiezan a morder pasito, y cuando ya el gato crece, cuando está pequeño es súper divertido que el gatico te muerda, pero cuando ya está grande te empieza a morder duro y ya no es tan divertido, ya pero entonces ya le creaste ese hábito. Entonces es jugarle con juguetes apropiados, que sea una varita, que tenga cualquier elemento que le cuelgue, como una cuerdita con un elemento, variarle, ¿cierto? Porque todos los gatos, como decías ahora, son distintos, por más que queramos generalizar, son personalidades. Entonces a este le gusta la pluma, a este le gusta el cascabel, al otro le gusta jugar escondidijo, al otro le gusta la bolita que rueda o el papelito. En todo caso son, digamos, atentos a todo lo que se mueva, pero entonces si nosotros dirigimos esos movimientos a nuestras extremidades, es muy difícil controlarlas cuando estén más grandes. Entonces el juego es la mejor manera de hacer feliz y canalizar la energía de un gato. Y definitivamente tiene que ser una decisión familiar, porque tú lo decías hace un momento. Comentabas el tema de las edades, sobre todo pues en los más pequeños, en los niños. Una edad ideal para tener un gato sería que a partir de los 8, 10 años. Yo diría que a partir de los 6, 8 años que el niño ya entienda y que él ya razone, porque también a veces se vuelve un conflicto para los papás, porque no es culpa ni del niño, porque el niño está en una etapa de descubrimiento y está pues explorando su mundo, y a toda hora uno diciéndole no y no y no, claro, y no puedes coger al gato, pero a ver, yo no entiendo, ¿cierto? Porque sí, no razona, entonces no es culpa ni del niño, no es culpa tampoco del gato. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos de que tengo que regalar al gato porque quedé embarazada, y porque entonces ese es otro tema. Lo puedes manejar, pero tienes que asesorarte para saberlo hacer. Muy bien, vamos a ver también el lenguaje corporal que tienen los gatos. Ahí estamos viendo esa primera imagen. ¿Qué significa cuando tienen así la colita muy parada y están como atentos? Bueno, Eso es muy importante porque los gatos también, en la medida que los entendamos, cómo se comunican, pues va a ser mucho mejor la relación, como en cualquier relación. Entonces, cuando los gaticos tienen una expresión corporal así con la colita para arriba y que tienen las orejitas paraditas y los ojos, digamos, como muy atentos, es que están como observando, están contentos y nos están diciendo que están como atentos a lo que se presente y están tranquilos, realmente. Eso, la cola arriba y con los ojos así muy expresivos. Uh-huh. Y si de pronto lo encontramos con la cola abajo. Cuando tiene la colita metida como entre las patas, que es la típica que decimos en el común decir, y que las orejitas están como agachadas y está así, digamos que está un poco asustado, miedoso o temeroso hacia algo. Entonces ahí, por ejemplo, o puede estar inclusive enfermo. Es muy importante que todo lo que vamos a ver acá de expresión corporal también lo pongamos en un contexto, ¿cierto? Todo es dependiendo de dónde esté y la situación que esté viviendo el gato. Si está, por ejemplo, así, con esa cola bajita que entendemos que está como decaído, ¿funciona la caricia en ese momento? ¿La recibe bien el gato? La idea es más bien observación y no estarlo molestando, porque de pronto cuando el gato no está en una expresión corporal como de quiero jugar o quiero hacer, más bien es como respetar eso y observar, a ver si es que le tiene miedo a algo, a qué le tiene miedo y solucionar eso, o si está enfermito o está asustado, a qué le tiene miedo, pues qué se está enfrentando. Muy bien, María Soledad, vamos a recibir en este momento una llamada de Marta Conde desde Francisco Antonio Serra. Marta, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, doctora, ¿cómo amanecen todas ustedes? Muy bien, feliz de escucharte. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntar? Mira, lo que pasa es que yo quiero preguntarles, yo no tengo experiencia pues con los gatos. Sí. Mi hija, ella trabaja pues muy lejos, en La Guajira, y ella en diciembre me trajo un gatico. Yo creo que el gatico ya tiene 9 meses, yo ya lo hice vacunar, le hiciste todo el proceso con el veterinario. Eso, y inclusive le preparé pues con las vacunas que era que para ver si tenía VIH, salió todo negativo. Pero tengo un problema de que es que yo no lo entiendo a él, porque él toda la noche me molesta y en el día duerme, pero yo vuelvo a intentar jugar con él, una cosa, la otra, y él no. Por ejemplo, en ese momento está jugando, por la tarde duerme, pero como yo no tengo experiencia en los gatos, entonces no sé qué hacer en la noche porque tengo que cerrar hasta la puerta y la ventana de mi pieza, porque si no toda la noche me llora, no sé qué hacer. Listo, muy bien, Marta, muchas gracias por su inquietud, porque eso nos ayuda a todos a entendernos. Y yo creo que esa inquietud que tiene Marta es la de muchas personas que en este momento tienen gatos. María Soledad, ¿qué hacer ahí? Bueno, Marta, no alcancé a entender si lo habían esterilizado o no, porque la parte hormonal también influye. Cuando un gato no está esterilizado, obviamente la parte hormonal afecta su conducta y se vuelven muy ansiosos, muy inquietos, están como a toda hora maullando. Entonces eso es muy importante. No lo alcancé a oír, si te sugeriría que si no lo has hecho lo hagas, porque eso los calma. Igual eso no es inmediato porque la parte hormonal se demora como un mes para bajarse. Pero si no lo has hecho, pues te recomiendo hacerlo. Y si sí lo hiciste, también te recomiendo de pronto es revisar las horas también que se le juega y cómo se le juega y qué cantidad. Pues no hay una cantidad específica, pero como es un gato cachorro, está demandando mucho más tiempo que un gato adulto. Entonces es lo mismo que los niños. Los niños cuando están pequeños necesitan mucha actividad. Entonces yo te aconsejaría que duerma, que trates de que no duerma tanto en el día para que no tenga esa actividad. Además, fisiológicamente los gatos de por sí son muy nocturnos. Entonces que se cambien ese hábito y que hagan la transición a que sean como nosotros, requiere como de tiempo, entonces, y de trabajo y de paciencia, pero yo te diría que si le juegas bastante de una forma correcta, casi que quede con la lengua afuera, como se dice literalmente, y digamos una hora o 2 horas antes de acostarse, él va a ir cogiendo ese hábito y va a dormir mucho más tranquilo. Yo lo que hago es que cojo a las niñas mías y están durmiendo mucho y las voy y las despierto, y yo que las tengo que cansar, venga que tengo que jugar con, o sea, voy y las despierto y las activo para que en la noche obviamente no pasa eso, porque empiezan para arriba y para abajo todas las noches, pero pues, es de costumbre, es de hacer de esto algo como más familiar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos buscar más información? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo soy María Soledad Solórzano, tengo 15 años de trabajar con gatos, me pueden encontrar en Instagram como María Soledad, Niñera de Gatos Medellín, o mi nuevo canal de YouTube, María Soledad Solórzano, Niñera de Gatos, y en Facebook también, Niñera de Gatos o María Soledad. Muy bien, hoy hablábamos de ese ese comportamiento gatuno, una decisión muy amorosa, porque en definitiva yo creo que también tiene que ver eso, el querer esa mascota, lo decíamos al principio Manu y María Soledad, que definitivamente si usted decide tener una mascota, pues que sea consciente, que sea una decisión familiar y sobre todo que haya mucho amor en esa decisión para que luego pues poder sortear todo lo que venga en el camino. María Soledad, siempre bienvenida a este espacio de Mi Parque Tu Casa. Nos vamos a un corte y pues ya regresamos con más temas interesantes. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque Tu Casa y me encanta, siempre lo digo, esas imágenes tan hermosas que podemos ver y disfrutar aquí en el canal Parque Telemedellín, que muy seguro este año lo van a ustedes poder disfrutar y pasar por acá y ver en vivo y en directo cómo hacemos Mi Parque Tu Casa. Así es, Manuel, yo estoy deseando también que llegue ese día porque este parque conecta la ciudad, estamos como en el centro, la gente antes venía, paseaba, se tomaba algo, almorzaban aquí, venían a hacer el tour, pues la idea es retomar mucha falta. Todo esto este año, puede hacer que así sea. Nada, pero con toda la actitud, o si no, usted se conecta con Mi Parque Tu Casa y así usted podrá ver el parque completo y disfrutarlo. Estábamos hablando al inicio del programa cuando les estábamos contando los temas sobre el tema del tatuaje. ¿Cómo podemos saber y entender que también eso tiene un tema de salud que aborda y que nosotros tenemos que ser responsables cuando vamos y decidimos, porque eso es para toda la vida? Claro, que se puede quitar, sí, se puede hacer. ¿Más costoso? Sí. ¿Es más doloroso? Creo que sí, pero es la responsabilidad que hay alrededor de un tatuaje. Entonces, por eso saludamos a esta hora a nuestro invitado. Él es Franco Dionisio, tatuador hace 8 años, es de Buenos Aires, así que me encanta poderte tener aquí en Colombia, en Medellín. Ya pues es muy querido porque es muy famoso aquí en la ciudad, junto con su esposa Guadalupe, y me encanta tenerte acá porque es la responsabilidad que uno tiene que tener en el momento de hacerse un tatuaje. ¿Cuál es esta? Hay varios temas, digamos, que uno tiene que abordar a la hora de decidir hacerse un tatuaje, porque, digamos, vos tenés que saber bien cuál va a ser el artista que vas a elegir para hacerte tu primer tatuaje, o si ya tenés varios tatuajes, saber qué cosas tenés que tener en cuenta, por ahí sea un poco más fácil, pero obviamente, como decías, es un tema de salud, entonces el tema de la higiene es algo esencial a la hora de hacerse un tatuaje, uno lo tiene que tener muy en cuenta. El tema del estilo que vos te quieras hacer, obviamente no todos los artistas trabajan los mismos estilos, entonces sí es importante que uno sepa cómo diferenciar. Creo que hoy en día con Instagram eso ayuda un montón, no es como antes que uno tenía que ir al azar a una tienda y le tocaba lo que le tocaba, entonces uno tiene por ahí muchos más filtros a la mano como para poder tomar esa decisión. Hay varias cosas que quizás debas tener en cuenta también, como el tema de la salud, que no lo deberías consultar quizás con un tatuador. Lo ideal sería siempre que uno haga una consulta previa con su médico de cabecera. Más si vos tenés por ahí como algún tema con la piel o algún cuidado especial con la piel, si tenés alguna enfermedad que te pueda llegar a generar alguna condición con ese tipo de heridas, porque finalmente el tatuaje no deja de ser una herida, no deja de ser una intervención en el cuerpo, entonces sí es importante que uno, si tiene alguna condición específica con su cuerpo, precisamente con la piel, que siempre lo consulte con el doctor. Si tenés diabetes, si tenés problemas cardíacos, cualquiera de esas cosas te pueden llegar a generar una condición, porque finalmente el tatuaje, como te digo, es una intervención y también es una herida básicamente que se genera en la piel. Entonces, sí es eso muy importante tenerlo en cuenta antes de dar el paso. Es algo muy serio lo que estamos viendo hoy aquí precisamente con nuestro invitado Franco. No es una decisión que se deba tomar a la ligera, el tema, por ejemplo, de la piel, de las enfermedades. Y me gusta mucho cómo defines esto, porque le metes el tema de salud, que es tan importante, y también hablas del arte que viene siendo el tema de los tatuajes, los artistas que hacen precisamente estas imágenes en la piel de las personas. Yo veo que tú llevas muchos tatuajes en el cuerpo y que te quiero preguntar esto ya como una curiosidad. ¿Es cierto que una persona cuando decide hacerse un tatuaje, y Manuela te digo que también me lo puede responder, yo no tengo tatuajes, cuando alguien inicia con un tatuaje parece que ya no puede parar, como que ay, ya quiere hacerse otro y otro y otro? ¿Eso es así? Es algo, sí. La verdad es que yo he tatuado a muchas personas en estos 8 años. Ajá. Y te puedo asegurar que la mayoría de mis clientes siempre regresan. Como que uno empieza con... Y más que nada, creo que las personas que se hacen su primer tatuaje y llegan a como a fidelizar o a generar como una relación, tenemos acá el claro ejemplo. Yo. Manu se ha tatuado con mi esposa, le fue súper bien y ella lo ha dicho, de hecho, en sus redes, lo ha hecho público, que no se vuelve a tatuar con nadie. Ajá. Entonces, pienso que no es solamente el tatuaje se ve cool, el tatuaje está de moda, se ve bonito, me lo hago y ya, sino que me parece que uno genera una relación con el artista que se vaya a tatuar. Y es muy importante poder generar, digamos, como de una manera saludable esa relación y responsable. Claro. El tatuaje puede ser súper bonito, se puede ver como la moda, se puede ver cool, pero sí es importante ser responsables con este proceso. Lo que te digo, obviamente hay una parte artística, creativa, pero acá trabajan las dos partes del cerebro, tanto la racional como la creativa, entonces sí me parece importante dar a conocer, digamos, quizás todos estos detalles que uno debe tener en cuenta a la hora de tatuarse. Se podría, ahí estamos viendo algunos tatuajes y estábamos viendo lo que tú decías ahora, que hay muchos estilos, ¿cierto? Sí. Ahí estamos viendo el tipo, ¿qué tipo de estilo es este? La línea es más delgada. Es un estilo Franco Dionisio. Sí. Muy tuyo. Sí, sí. Yo puedo decir, mira, he tatuado varios estilos, yo creo que eso sería quizás más fine line. Sí. Realmente es algo como más moderno, quizás este estilo deba tener unos 5 años como mucho. Sí. Yo creo que también la evolución, digamos, en cuanto a, o quizás la tecnología como ha ido avanzando, ha permitido que todos los materiales del tatuaje puedan dar otros resultados muy diferentes a los que eran antes. Por eso también vos ves la calidad de los tatuajes hoy en día no es la misma que hace 10 o 15 años, porque obviamente, por darte un detalle o contarte un detalle, las agujas en ese momento se soldaban a mano, todos los materiales, todo el proceso quizás era mucho más artesanal de lo que ya es hoy. No deja de ser un proceso artesanal, obviamente, pero en ese momento sí quizás uno estaba más condicionado por el tipo de materiales con el que se trabajaba. Entonces hoy en día uno puede trabajar quizás como, o puede llegar a estos resultados un poco más delicados, más detallados, más precisos, por el tipo de máquinas que uno puede encontrar en el mercado. A ver, a mí me surgen muchas inquietudes, porque tú ya pasaste por ahí, yo no, y seguramente muchos de nuestros televidentes tampoco, y están ahí pensando, y yo quiero hacerme un tatuaje, pero es que me da susto, porque sí, de pronto eso duele mucho. También el simbolismo que hay detrás del tatuaje, puede que una persona llegue con una idea, es que yo quiero hacerme, no sé, un sinfín, o una figura determinada, esa asesoría que le presta también la persona que lo hace, ese artista, y le dice a alguien, pues sí, ¿dónde hacérselo? El tema de la posición. ¿En qué lugar? ¿En qué posición? Entonces, son esas inquietudes en las que yo me encuentro en este momento frente al dolor, al retoque, si hay que hacer un retoque con los años, si va perdiendo color. Cuéntanos un poco, Franco. Yo puedo hablar acá, te puedo dar una charla y te puedo contar. De eso se trata. Pero, mira, yo te cuento, por ejemplo, desde mi experiencia o desde la forma en la que yo trabajo. Yo he tatuado muchos primerizos, por así decirlo, mucha gente que se hace sus primeros tatuajes o que va a dar como ese paso. Y siempre intento como informar, obviamente hacer sentir cómodo al cliente y que sepa el conocimiento que uno tiene como profesional para poder asesorarlo y para poder guiarlo de la mejor forma posible. Lo mismo con cualquier cosa, si vos vas al peluquero, si vos vas al médico, a vos te interesa que la persona te brinde esa seguridad, ¿cierto? Entonces, en cuanto al diseño, obviamente hay que analizar un montón de cuestiones. No es solamente me gustó este diseño y me lo quiero hacer tal cual. Si es un diseño con color, si es un diseño solamente en negro, si es un diseño lineal, si es grande, si es pequeño, si te lo querés hacer acá o te lo querés hacer acá. La piel, por ejemplo, no es igual en todas las partes del cuerpo. Entonces sí es importante que el profesional con el que vos vayas a hacerte tu primer tatuaje te pueda brindar toda esta información de la mejor forma posible para que vos puedas tener un buen resultado. Si vos te vas a hacer un tatuaje, por ejemplo, te puede curar súper bien. Realmente a veces es una cuestión de azar, pero como lo que hablábamos hoy, el tema de la piel no es exactamente la misma en todas las personas. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos tatuajes madre e hija, o entre hermanos, o entre amigos o amigas. Y uno a veces ve que el resultado en un tatuaje de esas personas quedó de una forma y en la otra quedó de otra. Así sea el mismo tatuaje en el mismo lugar. Entonces, Hay muchas cosas que van a influir ahí. Obviamente la piel, como te digo, no es exactamente la misma, pero el tatuador sí tiene que ver el tema de la posición. La piel cambia mucho, no es lo mismo tatuar acá que tatuar de este lado. La resequedad que puede llegar a tener la piel, si uno tiene como alguna especie de dermatitis también puede influir en el resultado. El tema de la tonalidad, si se va a hacer un tatuaje en color. Finalmente uno no tiene una piel blanca, entonces, sí. Bueno, como pueden ver acá, fíjate que eso es sí, medio como expectativa realidad. Pero claro, lo que hablábamos hoy, de hecho vos en Instagram hoy en día tenés un filtro muy grande, y creo que eso es lo que hacia donde más deberían apuntar las personas para elegir tatuarse. La verdad que es eso lo encontramos en internet y es miedoso, sí, pues ver eso, pero mira esas alarmas que uno debería estar como pendiente de ese tatuaje. Sí, sí. Mirá, yo como te dije, tatué hace casi 8 años más o menos, nunca he tenido afortunadamente una de estas situaciones, sí, pero yo pienso que esto también es resultado de, desde el desconocimiento de uno como cliente a la hora de elegir el artista que uno se va, que lo vaya a tatuar. Porque obviamente vos ves en Instagram, por ejemplo, digo Instagram porque me parece como la herramienta más útil, la que a mí me ha brindado también como, o me ha aportado más a mi crecimiento como artista. Entonces, pienso que esta herramienta sí te puede brindar un montón de información sobre el artista al cual vos vayas a elegir. O sea, vos podés ver los trabajos, vos podés ver la retroalimentación que tienen los clientes con esa persona, si han tenido buenos resultados, si tienen comentarios negativos. Pienso también que es importante ver el tema de los videos, porque yo he estudiado fotografía también y hago obviamente una producción. Le meto mucha dedicación a mi portafolio en Instagram. Ustedes pueden ver videos, pueden ver fotos, pero las fotos uno las puede editar. Claro. Entonces, también pienso que es muy importante, siempre que se pueda, intentar analizar videos, ver los resultados de las personas. Sí, la realidad. Sí, sí. Exacto, ver importante, que las personas puedan, o que el artista suba fotos de tatuajes curados, eso también es muy importante. ¿Cuánto tarda un tatuaje en curar? Puede llegar a tardar... lo ideal, digamos, el tiempo ideal es más o menos un mes. General. ¿Y hay que evitar la exposición al sol? Sí, hay varias cosas que hay que tener en cuenta también ahí. Como decíamos hoy, el tatuaje es una herida, entonces el tema de la exposición al sol es fundamental. O sea, vos te tatuás, tenés que guardarte del sol, tenés que cuidarte mucho del sol, tenés que evitar hacer ejercicio por lo menos la primera semana, alcohol, fumar, evitar por ahí comidas grasosas también o comidas como fritas. Todas esas cosas van a influir en cómo va a reaccionar la herida. El tatuaje es una herida, finalmente es como si, claro, uno se hiciera un pequeño corte o un raspón. Entonces, todas esas cosas sí pueden afectar al resultado del tatuaje. Por eso es muy importante que uno esté... Digamos, el tatuaje es un 50 y un 50, claro, prácticamente. Los cuidados. El 50 que hago yo como profesional, como artista, y el 50 que el cliente hace después en cuanto al curado. Muy bien, también nos están preguntando por acá sobre hay algunas personas que les encantaría hacerse un tatuaje, pero le tienen pavor a las agujas. Sí. Y también nos están preguntando si es posible anestesiar la parte, la zona sí, para poder hacer el tatuaje, para que la persona pues como que le duela un poco menos, o sea, algo... Más llevadero. Sí. Claro. Mirá, el tema del dolor realmente... Obviamente el tatuaje es una herida, ¿sí? Se siente, no te lo voy a mentir, no te lo voy a negar, pero pienso también que el dolor depende mucho de la mano de la persona que te vaya a tatuar. Ok. Sí, como... cuánto pueda llegar a ser esa persona como empática con tu cuerpo, digamos. Si es una persona, y también tiene que ver mucho el estilo del tatuaje. Por ejemplo, los tatuajes que yo tengo, ustedes los ven, son tradicional la mayoría, son como tatuajes old school, que es como un estilo muy antiguo, prácticamente de los primeros. Y los tatuajes estos sí tienen como muchas líneas gruesas, colores muy plenos, por lo tanto el tipo de herida es mucho más invasiva quizás que otros tatuajes de líneas más finas o lettering, como algunas palabritas o cosas como más delicadas. Entonces el dolor sí va a depender del tipo de tatuaje que vos te vayas a hacer, de la mano de la persona principalmente, sí, y también del lugar. Obviamente donde los huesos generalmente, digamos, están como más expuestos, esa parte es mucho más sensible. No es lo mismo tatuarse en esta parte del antebrazo que tatuarse sobre el codo, o que tatuarse sobre las costillas, es uno de los lugares más sensibles. Entonces, te veo y me da dolor. con lo que estás contando. Claro, tienes si doliera tanto, yo creo que las personas no se tatuarían como se tatúan. Es verdad. Entonces sí, pienso que es más un tabú o un mito que se tiene como ahí. ¿Se podría decir que hay alguna edad correcta para hacerlo? O que uno diga, bueno, sí, ya cumplí los 20, los 18, 30, sí, 40, 50. Que uno diga, es la hora que me puedo hacer mi primer tatuaje. Yo me empecé a tatuar a los 16, o sea que no sería muy buen ejemplo quizás. Pero lo ideal sería como desde los 18. Pero no por una cuestión de piel o por una cuestión ya como de salud, sino más que nada como una cuestión responsable de uno mismo, sí, en cuanto a las decisiones que uno puede, sí, tomar, total, a esa edad, claro, y cómo las va a interpretar 10 años después. Sí, total, estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es esa página para que las personas, pues ahorita pues en pantalla vieron un poco? Ajá. Y lo que dice frente, pues yo tengo otro tipo de tatuajes también, y lo que dice de la mano es muy cierto, lo digo de verdad, y algo que me gusta mucho por parte pues como de ellos es cuando... ella me hizo el primer tatuaje y me dijo, permiso para entrar a mi piel, o sea, permiso para empezar a tatuar. Entonces esa delicadeza y ese acto hace que haya tanta responsabilidad y esa conexión con la persona que te vayas a tatuar, porque lo que estábamos diciendo sí es para toda la vida. Total. Entonces sé muy responsable con lo que haces, porque si hay tatuajes que uno quisiera quitarse, pero ya están y uno asume esa responsabilidad. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros trabajamos en un estudio privado, por lo tanto es difícil por ahí tener acceso, entonces nuestra cuenta de Instagram es como, okay, el enlace más efectivo. Franco Dionisio es mi Instagram, así como suena, con S. Franco es mi nombre, Dionisio es mi apellido. Lo digo porque acá sé que hay como una confusión con, claro, eso. Pero Franco Dionisio, así como suena, ahí pueden ver mi trabajo. De hecho, pueden ingresar, pueden ver Guadalupe de Paulis también en mi perfil, que es mi esposa. Trabajamos estilos muy similares, los dos tenemos la misma dinámica, pueden ver nuestro trabajo ahí y chao, bienvenidos siempre. Qué gusto conocerte, Franco. Muchas gracias por invitarme. Y yo sé que a muchas personas que estuvieron hoy conectados con Mi Parque Tu Casa también les ha hecho clic, y pues sobre todo ese mensaje con el que vamos a despedir la sección es buscar un profesional que haga un buen trabajo. Ese tema de pedir permiso, del respeto por el otro, sí, me encanta, fundamental. Me encanta, así es. Franco, muchas gracias. Saludos a Guada, bueno, por ahí derecho. Gracias, pero gracias por ese mensaje que nos das hoy, esa responsabilidad que debemos de tener con nuestro cuerpo, y más cuando vamos a decidir hacer ese tatuaje. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. No se muevan. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque Tu Casa. Hoy hemos aprendido mucho acerca de animales, más específicamente de gatos, también de tatuajes. Aquí de pronto se va a animar y se va a tatuar. Uno empieza con algo chiquitico y dice, ay, tan bonita esa florecita, a mí me encantaría. Y de pronto llega ese momento. ¿Cuántos tatuajes tienes tú, Manu? No sé, no es la respuesta, porque Franco, le pregunté, como tiene tantos tatuajes, también ya... No, en realidad yo tengo, voy a decir como 5, pero todos mis tatuajes, o sea, el más grande que tengo es este, ¿cierto? Que mi mamá nunca estuvo de acuerdo, pero son cosas que la vida va mostrando, pero es lo que yo les digo, con mucha responsabilidad se hace, y busque algo que le guste mucho, porque eso es para toda la vida y usted se lo va a estar viendo. Muy bien, y como estamos en este espacio de vida saludable, pues qué rico hablar también de ropa deportiva y su funcionalidad. No es lo mismo, lo decíamos al inicio, de entrenar de pronto con una sudadera en algodón, que una licra que te proporcione más comodidad y que a la hora de transpirar, claro, vas a estar más cómoda. Y se podría hacer, eso no tiene que ser una excusa, porque entonces la gente dice, ay, no, es que tengo que tener los tenis súper re wow, exacto, para poder hacer ejercicio, y no tiene que ser, pero claro, como todo en la vida, hay algo que es un poco mejor o tiene más funcionalidad que nos serviría para estar más cómodos y hasta a veces más activos en el momento de, al momento de hacer la actividad. Y por eso, Manu, traemos hoy un experto precisamente en ropa deportiva. Él es Giovanni López, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿cómo están? Muy bien, Giovanni. Bueno, pues tenés unas pintas deportivas, sí, pues que esas cosas, y uno dice como, ay, tan bonito, como, ay, yo quiero, tengo unas ganas, no tengo ni idea para qué sirve, pero me encanta. Entonces, bien, precisamente, claro, sí, Giovanni, aquí la idea en Mi Parque Tu Casa también es decirle a las personas, motivarlos a hacer ejercicio, a que muevan su cuerpo y que no sea una excusa por no tener la marca X o la camiseta X, sino decirles que sí hay una tecnología que ayuda a que todo este proceso del ejercicio, a que esa hora de ejercicio sea un poco más más cómoda. Claro que sí. En este momento, pues, ya las prendas traen una cierta tecnología que es para brindarnos mayor comodidad en el momento de hacer ejercicio. En este momento, acá les voy a enseñar algunos tipos de prendas que podemos enfocarnos en el momento de hacer cualquier otro tipo de ejercicio. Si vamos a entrenar, si vamos a salir a correr de pronto en la mañana, si de pronto vamos a salir en la noche, en la madrugada, de pronto guardarnos de esa brisa también de pronto para evitar de pronto una gripa o algo así. También lo que tenemos en nuestras casas también nos puede servir. No hay necesidad de pronto de invertir mucha cantidad en una prenda muy costosa. De igual forma, estas prendas traen una tecnología y un beneficio. Sería un costo-beneficio a lo que nos estaríamos refiriendo. Ok. Entonces, en este caso, mira, en estas prendas tenemos un microperforado. Ese microperforado nos ayuda a evacuar más fácil la temperatura interna que tenemos. Entonces, tema de sudoración, de rápido secado, que es lo que estamos buscando. Estas prendas normalmente están constituidas por un 70% de poliéster y un 30% en algodón. Las prendas que son totalmente para hacer deporte son constituidas en 100% poliéster. El poliéster, ¿a qué nos va a ayudar? A una mayor facilidad de pronto de nuestros estiramientos, de nuestros ejercicios, si vamos a hacer cuclillas, tipo de flexiones. Ya ahorita toda la ropa deportiva también viene enfocado a un tipo de deporte en especial. Es decir, esta prenda que teníamos acá es para una persona que le gusta salir a correr y que le gusta ser muy fresca, cómoda y ligera en el momento. La pinta que yo traigo en el día de hoy es para las personas que les gusta salir a correr en la montaña. Eso se llama trail. ¿Qué necesitamos? Un calzado adecuado, ya que debemos de correr en pantano, vamos a pasar por piedras. Entonces la idea es cuidar nuestro cuerpo y de pronto de una lesión futura. Muy bien. Y pues, Sandrita, ahí está hablando pues que hay diferentes deportes que se acomodan precisamente a eso. Claro, yo me quedé pensando un poquito en eso. Las grandes marcas deportivas incluyen ya esta tecnología, sí, pero también lo estaba diciendo Giovanni, no tiene que ser tampoco costoso para la persona. Sí. Quizá es buscar lo que tú decías, en las etiquetas, mirar cómo está compuesta esa prenda que queremos comprar, y dices que el poliéster, que sea de pronto, hoy lo que yo estoy entendiendo, me corriges tú si me equivoco, claro que sea más la prenda que tenga más poliéster que algodón, o dependiendo también del deporte que queramos practicar. Es dependiendo del deporte. Normalmente el poliéster es para una persona que corra, una persona que haga mucho running. Sí. Entonces necesitamos eso para un rápido secado, para que no se haga el llamado el mapa, que es muy incómodo al momento de ejercitarnos. Cuando hay mucha sudoración. Exacto. ¿Qué hacen estas prendas? Es evaporar rápidamente ese tipo de sudor. Entonces se va a secar más rápido la prenda, por ende te vas a sentir muchísimo más cómodo al momento de pronto de ir a coger una polea, de bajar y a hacer tu ejercicio, es que salir a representa correr. Comodidad al final, hablemos de esos beneficios que da esto. Exacto, y ahí lo podríamos convertir de pronto, si es una prenda costosa, en un costo-beneficio. Realmente estamos invirtiendo en nuestra salud, en nuestro bienestar. Así es. El estar bien, evitar un tipo de lesión. De igual forma también es muy idóneo escoger un buen calzado para hacer el tipo de ejercicio, ya que las personas tenemos tres tipos de pisadas. Unos supinan, otros pronan y otros son neutros, que son los tres tipos de pisadas que tenemos. Hay personas que desgastan el calzado en la parte externa, otros en la parte interna, y por ahí el 10% de la población son neutros, que gastan en la parte media del calzado. Sí. Normalmente esto es un calzado para running. En el calzado para running tenemos que estar muy enfocados en la parte de la amortiguación. Siempre enfoquémonos que aquí va siempre el primer impacto de la pisada. Entonces, en la primera pisada, esto se llama impacto, aquí vamos a hacer una transición y aquí vamos a hacer un despegue. La persona va a pisar, transición y despegue. ¿Qué necesitamos cuidar mucho? Las rodillas. Necesitamos cuidar mucho las rodillas, las rótulas, de pronto que no vayamos a presentar una fascitis plantar, que es cuando alguien de pronto que corre unos 10 kilómetros, 7 kilómetros normalmente, llega a la casa con ganas de quitarse su calzado porque no se lo aguanta. Dice, no, me duele la planta del pie. Ahí es donde vamos colocando a lesiones futuras. Por eso es muy importante con qué calzado vamos a hacer un buen entrenamiento. Entonces lo ideal, siempre busquen una buena amortiguación y un buen despegue, porque allí es donde son normalmente el tipo de pisada de nosotros. En algunas tiendas deportivas ya hacen estudio de pisada, que es donde te dicen, mira, tú tienes una pisada pronadora o supinadora. Este calzado es el idóneo para que practiques algún tipo de ejercicio. Ya hay calzado para levantamiento de pesas, que vienen en la parte de adelante un poco más gruesos, por así llamarlo. Es porque la persona al momento de pararse, todo su peso va hacia adelante, entonces necesitan un punto de apoyo. Okay. Y allí van a hacer ese levantamiento de pesas donde no necesitan mucha amortiguación porque no están haciendo un desplazamiento, sino que están haciendo un levantamiento, entonces necesitan es más tracción, estar más estáticos. También tenemos el calzado de trail, que son las personas, como anteriormente les estaba contando, que corren en la montaña, que están corriendo en fango, en pantano. Entonces, estas piedras, si de pronto pisamos con un calzado de estos, que es de running, de pronto nos vamos a poder lesionar nuestra planta del pie. Muy bien, Giovanni, aquí atrás también veo otras prendas, sí, para la parte... Esa es la parte inferior. Inferior, exacto. Exacto. Entonces la diferencia, ahorita lo decíamos, claro, usted puede hacerlo con la sudadera que tenga en la casa, pero también hay tecnología en eso, y más cuando decidimos salir a trotar o queremos estirar o vamos a hacer, no sé, yoga, o cuando vamos a hacer alguna actividad específica, esto también nos permite esa comodidad. Súper bien, por ejemplo, ese tema que nos toca, el tema del yoga. Hay marcas que ya tienen el tipo de prendas para yoga, ya que son movimientos más prolongados, sí, entonces necesitamos mayor comodidad. Estas prendas de por sí hay veces no traen costuras, es una prenda de 100% constituida por una misma tela. Entonces, ese tema de las costuras es por algún movimiento, entonces no empezar como que, ay, ajá, se me corrió, entonces, córrete la chaqueta, la comodidad, sí, la camiseta, entonces es por todo este tema. En la parte inferior, lo que nos trae las prendas, por ejemplo, esto acá son partes de algodón. Entonces son como unos polímeros, por así, sí, llamarlos. ¿Qué hace esto? Encapsula el sudor y nos la saca a la parte externa para evaporarlo más fácil. Correr sudados para nadie es cómodo. Hacer un entrenamiento totalmente sudados no es para nada cómodo. Hay personas que transpiran mucho, incluso también ya hay prendas que vienen con una tecnología que se llama odor, que es para que no se les coloque a oler maluco, llamándolo así coloquialmente. Ah, okay. Entonces ese tipo de prenda son las que vienen con ese tipo de tecnología, que realmente lo que nos va a ayudar es a que si de pronto sos una persona que tienes una transpiración fuerte, porque todos somos muy diferentes, ese sería una tipo de prenda, un tipo de prenda ideal para este tipo de personas. Para todos los gustos y necesidades. Total, y eso me gusta mucho. Y lo que les decíamos, es un poquito de inversión en su salud, en su comodidad, en saber que hay algunas personas que tienen ese olor un poquito más elevado y hay unas prendas que les ayuda a contrarrestar esto, que sudan más y que tienen esas prendas que se puedan secar. ¿Dónde pueden encontrar más información de esto? Listo, Nike.com, que es nuestra página global. Sí. También estamos con Sportline.com. Sportline América, y tenemos una línea de WhatsApp que también va a salir, y también el número 321-841-1263. Allí les podremos brindar una mejor asesoría, un mejor direccionamiento a qué deporte quieren practicar, si están empezando, si son amateur, van a empezar a correr de pronto y se quieren preparar para una maratón. Ya ahorita el tema de las maratones está en un auge. O si mi mamá simplemente quiere empezar a caminar, a hacer ejercicio y en la casa quiere hacer ese movimiento, ajá, también se puede para las personas mayores. Claro que sí, y en este tema de pandemia, confinamiento, pues las personas están realizando todos sus entrenamientos dentro de casa. Muy bien. Perfecto, Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, siempre bienvenida a este espacio. Me quedo con eso que explicaba y que es tan interesante acerca del calzado. Total. De acuerdo a la pisada, pues podemos identificar cuál es el más adecuado. Pues la idea es seguir aprendiendo aquí en este espacio. Así es, seguir aprendiendo en Mi Parque Tu Casa. Por eso ustedes tienen la invitación de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Mañana nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Chao.